Now recording. Gracias, Craig. Ahora tienes voz. Falta que nos respondas. Vamos, Craig, responde. No lo hará. Esperemos la respuesta de Craig. Sí, mientras esperamos la respuesta de Craig, sería una buena idea saludar. No, comienza tú, habla. ¿Quién? ¿Tú o yo? No, comienza tú. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? No. Iba a dar el saludo que ya todo el mundo conoce, el que empieza con... Muy buenos días, tardes, noches, querida gente que nos escucha, tornillitos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eso me perturba. Espero que lo estén pasando. Ese saludo me perturba mucho. No, ese es mi saludo, déjalo. Ellos saben que es de cariño. Espero que estén pasando por un buen momento, porque a día de hoy, 21 de agosto, no está la cosa tan mal, por lo menos en todos los lugares que no son Venezuela, pero si bien hay una noticia que acabo de recibir, es que se murió el actor de que hacía de Robbie Rotten, sí, Stefan Carl Stephenson. Uh-huh. Ese mismo. Entonces, bueno, que descanse en paz, hoy que se acaba de morir, para que no digan que nosotros no somos actuales. Y aunque este video tal vez salga, no sé, tal vez 3 años después. Mis habilidades de edición varían dependiendo del video. A ver, bueno, fíjense. Este video no será muy importante, así que necesitará poca edición. Pueden ignorarlo. ¿Cómo? Pueden ignorar este video, pero no pueden ignorar las lecturas. Por favor, no ignoren las lecturas. Ni los gameplays. Claro, soy del canal. Más de las lecturas. En vez de estos videos que tenemos aquí, que son realmente una cosa espontánea, que de hecho, para presentarlo de una vez, me acompaña Kevin, un amigo de la infancia. Saluda, Kevin. Adiós. Perfecto. Termina el video. ¡Pum! Créditos. A ver, fíjense. Sí, este video va a ser un poquito diferente porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Yo tenía planeado jugar el juego de las cosas, pero él me dijo que no, así que... ¿Cuál juego de las cosas? El juego de las cosas. Mejor no entro en detalles, después lo explico al público o que ellos lo busquen. Ok, perfecto. Yo cuando lo buscaré, cuando sea parte del público. Entonces sí, querida gente, no sé qué es lo que vamos a hacer hoy, pero vamos a intentar rellenar cierto espacio de tiempo nada más charlando, porque somos muy buenos en eso, para eso hacemos un podcast. Claro, la mayoría, todos tus videos son podcast, así que... No, mentira, no todos son podcast. Tengo gameplays, son gameplays muy buenos. Sí, bueno, pero te falta el online. Son buenos. Estoy en Venezuela. ¿Tú crees que mi conexión a internet rinde? Yo creo que sí. A mí no me rinde. No, a ti te rinde porque tú tienes CanTV. Yo no tengo CanTV. No, a mí me rinde porque tengo estilo. Porque no tiene amigos para jugar en línea. ¡Auch! Cuidado. Estoy en fuego. A ver, sí, entonces decidimos que vamos a intentar darle, contextualizarnos un poquito. Sabor, dale sabor. Porque Kevin y yo somos amigos de la infancia. Nos conocemos desde que éramos ambos muy pequeños, hace como 30 años, más o menos. Estamos viejos. Él escucha a David Bowie y yo tengo barba. Se te olvidan las canas. Claro, mis canas. No son canas, es pelo amarillo. Mi pelo es amarillo. No entres en detalles. No entres en detalles, que después hay chips medio raros y no. No. Aquí todavía nadie nos chipea y agradecemos por eso. En algún momento... No sé, nosotros nos veíamos todos los días y sin embargo tuvimos estas épocas medio extrañas de nuestras vidas
en las que por lo menos... Suena bastante mal cuando lo dices. Suena No. Pero no por eso, sino porque yo me metí al mundo de los fanfics y él decidió meterse de lleno al mundo de los cómics cuando fue creciendo, y al mundo de David Bowie y toda la cosa. Entonces, bueno, fue algo bastante extraño cuando tuve que explicarle que básicamente yo me dedicaba a leer fanfics y a reseñarlo cuando todavía lo reseñaba. Y ahí terminó siendo, ¿cómo puedo decir? Fue una buena, ¿cómo se puede decir? Una revelación muy valiente de su parte, y yo como al no aceptarlo lo rechacé, y por eso estamos aquí hoy. Corté contacto con él realmente. Cortamos contacto, no nos vimos por 35 meses. Calculen eso en años. 35 meses, creo que fue un año nada más. Fue un año muy largo, de 35 meses. Le tuve que explicar a él, básicamente, que estaba metido en esta onda de los fanfics. Y bueno, surgieron varias preguntas que, bueno, vamos a hablar de ellas hoy. Intentaremos hablar de ellas hoy. Por lo menos tenemos el primer tema. Las básicas. Claro, las básicas. La primera es... ¿Cómo se adentra uno en el mundo de los fanfics? A ver, ¿quién fue el que hizo esa pregunta? ¿Quién fue el que la inició? ¿Fui yo? Sí, estoy avanzando según tus preguntas, que no me estás formulando. Cierto, yo debería hacer que tenga ese papel. ¿Me lo puedes enviar por fax? Ah, claro, sí, por supuesto. Déjame usar mi internet de 1995. Como Superman con Batman y eso. Ah, no. Ah, sí, cierto. Justamente hoy también acabo de estrenar el video de el bati defenestrador supermánico. Digan eso 5 veces rápido. Ah. Entonces, vamos a empezar con nuestra sección de hablar, de enrutarnos, a ver qué nos sale. Bien. ¿Cómo se adentra uno en el mundo de los fanfics? Fíjense, les voy a decir 100% honesto. No hay forma en que tú te adentres queriendo adentrarte. No hay forma en que tú digas, esto es un fanfic. Bueno, ahora soy escritor de fanfics, quiero escribir fanfics. No. Hay dos formas. Hay dos formas de hacer esto. La primera es que tengas un contacto. Vaya, esto sí que es mercado negro. Ah, no, sí. Un proceso ahí, mafias y todo eso. Y todo. Vas ahí a un callejón oscuro y te dice: ¿quieres leer un fanfic de Batman y Superman? Son gays. Me imagino una persona haciendo eso y diciendo: sí, ¿por qué no? Sale traumado de ahí. Sí, dale. Cuenta la leyenda que antes vendían fanfics en las estaciones de servicio a medianoche. Entonces, sí, la primera es que tengas un contacto, como pasó con Kevin. Yo le dije, oye, leo fanfics. Él dice, ¿qué es un fanfic? Y yo le digo, es esto. Y él dice, ah, ¿quieres leer un fanfic? Sí, dale. Grabamos. Ojo. Ese ese fanfic fue uno de los mejores fanfics que he leído. Tenía coherencia con los personajes originales. Apenas has leído fanfics. No, pero el que leímos ese día, que se leyó ese día. Ah, sí, el de... No, el que grabaron, sino que el que nosotros conversamos ahí. Ah, sí, claro, el de Marvel, el que no salió. Uno de Infinity War, para que la gente lo comprenda. Uno de Infinity War donde Thanos nada más quería destruir a la población del mundo, de este mundo, del planeta Tierra. Y no a medio universo, como realmente lo hizo. No, porque ese Thanos quería destruir más. Ese es el Thanos de Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger mejora cualquier personaje. Demasiado. Y la segunda forma que existe es que lo descubras por accidente. Y para esto tengo que colocar mi ejemplo personal de cómo me adentré yo al mundo de los fanfics, por si acaso alguien tiene curiosidad sobre eso. Nadie.
Nadie. De todas formas lo voy a contar. Yo comencé en esto hace ya... ¿Cuánto tiempo? Estamos en 2018. Cuando yo tenía 12 años, hace 7 años ya, me siento viejo. En esos 7 años me dejé crecer la barba. El primer fanfic que yo leí fue un fanfic de Naruto. En ese entonces... Comenzaste bien. Perfecto. Mi primer fanfic que leí fue un fanfic de Naruto. En ese entonces yo no había visto Naruto, pero lo conocía. Básicamente lo mismo pasa ahora con JoJo's y todo. Esto ni me debes verlo. Debes verlo inmediatamente. Sí. Al finalizar este video, cierra todo y otra vez JoJo's. Claro, por supuesto. No, porque no hay nada más. No, me dejo ese chiste para otro día. En fin, empecé a leer este fanfic que era de Naruto. Estaba en un blog. Se llamaba, si mal no recuerdo, Amor en la escuela y en el trabajo. Algo así eran las cosas. No recuerdo mucho. El fanfic lo eliminaron, por cierto. Eliminaron el blog. Bien hecho. Sí. Era esta cosa de que Naruto llegaba a Nueva Honoka. Dilo como quiera. Ajá. Y es el chico cool que va con su patineta. Y básicamente se inscribe en la escuela. Eran todos adolescentes, por cierto. Tenían como 17, 16 años. Se inscribe en la nueva escuela y todas, absolutamente todas, no estoy exagerando, las chicas que conocí ahí se enamoran perdidamente de él. Porque, ay, es tan buen mozo, es tan apuesto y yo no sé qué cosa. Y él termina teniendo relaciones con todas. Me sorprende que leyeras eso. Sí, sí. A mí también me sorprende que lo haya leído. Entonces, tiene relaciones con todas, incluso con la madre de Sakura. Y al final se vuelve como una especie de copia de Hitman o de Matrix, donde él le encargan un trabajo y tiene que salir con las pistolas a matar a los mafiosos. Era un fanfic muy extraño, pero para el yo de hace 7 años y yo de 12 años era atrayente, porque es como, la gente quiso escribir eso y hizo esto, wow, interesante. Y justo ahora era como los videos de Linkin Park ahí de pelea. Sí, pero a mí no me gustaba la música de Linkin Park. Bueno, todavía no me gusta la música de Linkin Park. Pero me lo comparto. Glory my skin. Sigue cantando, una bonita canción. Sí, no, pero es que no me sé más de ese pedacito. Como cualquiera. Por influencias externas. Entonces, al principio era un fanfic que, bueno, no busqué más. Decidí no buscar más. Pasó como un año antes de que yo decidiera buscar un fanfic de otra cosa. Y me agarró justo el 2012, el 2013, cuando yo tenía 13, 14 años. Que fue que explotó esta moda que a todo el mundo le gustaba, una famosa serie llamada My Little Pony. Ay, no. Yo no me volví fan de la serie, ni pertenecí al fandom. Simplemente me puse a leer fanfics, porque me gustaba leer. Era como toda persona normal. Exacto. Entonces, bueno, fui leyendo, dije, ¿quién es esto? Los personajes de los que hablan aquí. Me puse a leer la cosa. Y así llegué a conocer a gente bastante tóxica, que son creadores de algunos fanfics que hemos leído en el programa. Y considerando, no sé, mis actuaciones de vida desde ese momento hasta ahora, yo creo que lo volvería a repetir. ¿Sin arrepentimientos, nada? No me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Quizás. ¿Y si estuvieran esas personas frente tuyo, les dirías eso? Definitivamente lo haría. Porque hay algunas cosas,
esto ya es una cosa personal. Hay algunas cosas con esos autores de fanfics, unas diferencias que fueron... Ellos tenían presentes las diferencias ideológicas que teníamos, porque las enemistades que se formaron no fueron en base a eso. Fue por unos malentendidos de otra gente externa, etcétera, etcétera. Unos problemas que surgieron ahí. Pero me mantuve en ese ambiente y me dediqué a criticar fanfics, porque me di cuenta de que nadie lo hacía. Tú lo comprobaste ayer, el domingo. Sí, lo vi perfectamente. Sí, que todos en los comentarios hacían la misma. Continuación, Conti, please, que si pasa esto, pasa lo otro, y no sé qué cosa. Entonces, no hay una retroalimentación de verdad. Me recuerda a esa seña que hacía yo con la retroalimentación, ¿te acuerdas? tú hacías lo tuyo, ella no hacía lo suyo. No había retroalimentación en ese caso. Bueno, continuamos. Tenemos esto. Me puse a criticar fanfics. Al principio fue como porque tú sabes que yo con la gente nueva soy un poco arisco, podría llamarlo. Seca, podemos decir seca. Soy seco, a mí no me agrada conocer gente nueva. No me siento movido hacia ello. Y mientras seguía leyendo y seguía haciendo críticas, las críticas están en el grupo El Mundo del Freak, por si acaso alguien las quiere buscar. Las seguía haciendo hasta que empezaron a llegar quejas ya de los autores. Porque digamos que yo cuando critico no uso un lenguaje suave, ni intento ser esta gente que analiza, que dicen, pero en este párrafo representa las idealidades del mercantilismo y yo no sé qué cosa. No, eso es... ¿Vas más allá, no reflexionas más allá? No, eso es un análisis ya subjetivo. Uh-huh. Y yo con lo subjetivo no me funciona así. Porque en fanfiction y en Wattpad, en el mundo de los fanfics en sí, no existe una persona, o no existen suficientes personas tan brillantes como para escribir bien y en sus escritos implementar otras ideas más profundas, más controversiales, conceptos más problemáticos, podría decirlo. La última vez que vi algo de ese calibre fue un fanfic donde trataba de una niña que acababa de ver la película de Equestria Girls, la vi. No es mala, no es buena. Es perfecta, es una obra maestra. No, es un ne. Apenas pasa la línea. Entonces, resulta ser que esta niña, por casualidad de la vida, se encuentra con el director de Hasbro, o el director de la película, yo no me acuerdo qué, así como por pura casualidad en el cine. Y le empieza a decir, no, pero que la película está inventada a los niños, que yo no sé qué, y empieza a hablar de la idea de las verdades universales, que, uh-huh. Bueno, verdades universales es un concepto que a mí no me cae bien, porque una cosa no es 100% algo, ni 100% lo otro. Eso es cuestión de ver el mundo en blanco y negro. Si yo me equivoco, tú estás bien. No hay un punto medio. No me va eso. Pero son ideas que no representan una mayor profundidad de pensamiento en el aspecto de los fanfics. Sí, de alguna forma es eso. Empecé a criticar la parte objetiva mayormente, basándome en lo que yo sabía, lo que había aprendido durante estos 11 años de ver lenguaje castellano. Entonces, qué bueno. De la escuela primaria, nada más. Yo recuerdo muchas cosas más allá de la caligrafía, porque mi letra es horrible, pero se entiende. Entonces, nadie más recuerda aparte de la caligrafía. Nadie más. Yo lo recuerdo, y eso que yo fui una persona a la que le costó bastante entender cuando se usaban bien las comas, cuando se usaban bien los puntos. Inclusive hay fanfics míos donde fallo precisamente en eso. No puede ser que... No, pero ese era el
técnicamente ese era el único error, se veía con fuerza. Sí, consistente. Porque por lo menos esos errores que... se sentó en la mesa. Uno no se siente en la mesa, se sienta a la mesa, porque si se siente en la mesa se está sentando encima. Lo cometí una sola vez, ya el resto de erratas que tuvieron los fanfics eran dedazos, que no los vi, y eso que yo revisaba los fanfics antes de publicar los capítulos. En algún punto del 2016, ya cuando yo ya estaba un poquito cansado de escribir y un poquito cansado de hacer críticas, es que nace este canal de Argentina, que en principio se llamaba Los Caballeros de Equestria. En algún punto se cambiaron el nombre, se empezaron a llamar La Orden de la Mesita, en base a un chiste que ellos hicieron, pero ellos hacían lecturas de fanfics. Y mientras hacían las lecturas, iban haciendo chistes, iban riendo de eso, porque eran fanfics. La mayoría de los fanfics que ellos intentaban leer eran malos, fanfics malos, por cualquier cosa, inconsistencias, gramática, gramática, ortografía, sí, tiene cosas bastante extrañas. Los personajes en sí, claro, desarrollo. Claro, desarrollo. Por lo menos, ¿te acuerdas que te conté el personaje de Naruto? Sí. Que llega y es el Don Juan, enamora a todas. En los fanfics de My Little Pony existen personajes igualitos. No pueden ver a un personaje femenino porque una vez ya la cantidad de testosterona que tienen almacenada las atrae. Es como un garfio. Era curioso y gracioso. Todavía tienen buenos videos, es gracioso, siguen leyendo. Quise probarlo. Es malo. Decir eso es malo. Como lo que estás diciendo exactamente ahorita. Probarlo. En fin, la cosa es que tenían ellos esta buena idea de que podían leer fanfics y hacer chistes sobre eso, y de alguna forma también era un aspecto que podías tomar con cierta crítica, hasta que bueno, ellos dijeron que se desblindaban del entorno, que ellos no eran de por sí un grupo que hacía críticas a los fanfics, sino un grupo más de humor a veces un poco negro. Todo se disfruta más con humor negro, créeme. Claro, por supuesto. Pero no en exceso, porque ya sabes, todo en exceso es malo. Sí, todo en exceso es malo, estoy de acuerdo con eso. Entonces, por ahí en febrero del año pasado me reuní con Walker, con Sebas, y fue que empezamos a leímos un fanfic y decidimos grabarlo solo para ver qué tal salía. Fue una lectura, la primera lectura que subimos, que se llama Star versus las Fuerzas de México. Creo que vi ese video. Porque era un fanfic realmente mexicano. Y tú dices, ya va, pero Star versus las Fuerzas de México, si bien Marco tiene ascendencia mexicana, es canon que el padre de Marco Díaz es de Jalisco. Y no ocurre en México. Star no va a México, no habla como si fuera un personaje de La Rosa de Guadalupe. Lleva varias cosas mal. Ya estás entrando en un área muy oscura con eso. Ya saben, nosotros ya hemos hecho un video así con La Rosa de Guadalupe. Y es divertido. Creo que has hecho varios de esos. No, uno solo de La Rosa de Guadalupe. Hasta ahora. No hemos soportado más. Y bueno, empezamos a grabar y el primero tuvo una buena aceptación. Nos compartió también el grupo de La Orden de la Mesita, nos divertimos haciéndolo. Entonces decidimos hacer el siguiente. Empezamos a leer el otro. El título del video es Pablo Emilio es tú, porque tenía este personaje que sigue la norma, es un Garistú. Garistú es como un personaje Merisú, que es perfecto, no tiene fallas, pero masculino. Entonces llega y
parece ser una cosa de estas tan, tan dark, porque es negro con rojo, es como Shadow, y tiene estos poderes sacados de Naruto, y las peleas copiadas de Dragon Ball, y... Ay, para que me va a dar algo con eso. y también fue divertido, y... divertido, duró bastante. Estuvimos 3 horas leyendo ese fanfic. Estábamos cansados ese día, pero en algún punto yo dije, me gusta hacer esto, me gusta ver fanfics. Y teníamos esta pequeña diferencia con los de la Orden de la Mesita, que nosotros terminábamos de leer el fanfic y al final intentamos analizarlo, describir cuáles son sus fallas. Sí, porque hay veces en que las fallas no son tan evidentes, porque... Necesitas tener un ojo crítico, necesitas tener un ojo crítico para eso. Hablando de... Sí, pero es que no tanto ojo crítico, sino porque cuando descubrimos, bueno, mayormente los de la Orden de la Mesita que hicieron eso, descubrieron que cuando tú lees un escrito en voz alta, con todas sus faltas de ortografía y con todas sus faltas de comas y tildes, suena bastante extraño. Y suena cómico. Y esos son errores. Bueno, cuando le agregan, eso es más extraño aún. También, por supuesto. La cosa es que si tú tienes un texto bien redactado, tú lo puedes leer con total normalidad. Ah, que sucedió esto en la tarde de ayer, coma, debido a la tal, bla, bla, bla. Y después empiezas a leer fanfics con faltas de ortografía. Tenía esta estúpida reacción. Y sin las tildes suena raro, suena un idioma distinto. Y nos dimos cuenta también cuando venían estos fanfics a los que tú me puedes decir lo que tú quieras, pero les faltan palabras. Les faltan muchas, muchas palabras. ¿Puedes poner un ejemplo? Tengo por aquí, espera, déjame buscarla. Aquí dice, por lo menos acá habla un personaje. Bueno, solo diré que investigación, punto. A mi dueño le tiene intrigado algo y es el funcionamiento de los elementos, punto. Y por favor, no traten de dueño, punto suspensivo. Prefiere que nadie se acerque a muy distanciado y sus razones. Y sabemos que tus amigas y tú están investigando sobre favor. Dejen eso de lado y olvídense de él. Regresa a tu hogar antes de que más de esas cosas vuelvan. Ah, nos vemos. Yo no veo nada, no veo nada malo. No veo nada. No tiene pérdida. El autor, mira, lo que yo entiendo con ese párrafo, con esa explicación, con esas frases que me está lanzando este personaje, entiendo que quiere que tú, el lector o los demás personajes, piensen y busquen cuáles son las palabras que les falta. Ah, claro, es como un misterio de Sherlock Holmes. Claro, porque o también puede ser la personalidad del personaje. Él habla en haiku, en estos poemas japoneses. Olvida el haiku. El personaje va más allá que un idioma, que un par de palabras. Va más allá. Él se quita. Es trascendental. Sí, a unos niveles muy poderosos. Debes ver eso cuando veas los planes, cuando lo ves. No es que sea incomprensible, es incomprendido. Es el lenguaje del futuro, como el lenguaje inclusivo. Todes con X. Pero no te metas con el lenguaje inclusivo, chico. Me voy a meter con el lenguaje inclusivo si yo quiero. Porque es tonto, es ridículo. Y es más ridículo aún que lo quieran imponer. Y para la RAE. Sí, y la RAE es como, no. Y es como, la RAE es un machista opresor. Entonces, sí. Llegamos a este punto. Seguimos haciendo lecturas. ¡Pum! Llega un momento en el que me cortan los cables. Cortan los cables de internet. Fue horrible. Alto, detente un segundo. ¿Sabes lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Venezuela? No. Pensamos que íbamos a grabar un video muy random.
Sí. Y al final estamos consiguiendo el origen del crítico de Screw Crew. Ah, ¿cómo? Bueno, la entrevista, entrevista entera. Se supone que más adelante vamos a cambiar de tema, no se preocupen. No, pero este es un video inédito. Deben darle like, denle like de una sola vez. El origen. Siete datos que no conocías del crítico. El séptimo es perturbador. No, no, no. Siete es poco. Pon 101 datos. Porque esto va para lejos. Esto va para lejos. De hecho, no. La historia del punto para acá se acorta. Ah, bueno. Continúa, por favor. Entonces, sí. Seguimos grabando. Me cortan los cables. Estuve incomunicado por... fueron 2 meses. Volví. Volvieron a cortar los cables y estuve incomunicado por 4 meses. No. Y aún así me las ingeniaba como para poder seguir editando y haciendo videos. Fueron épocas muy extrañas. Terminamos la primera temporada con un poquito de retraso. Estoy hablando de que la temporada empezó en febrero, terminó en abril. Fue muy raro. Seguimos haciendo los videos, terminamos, empezamos a hacer la segunda temporada, jugamos todos en grupo. Esta gente me cae bien, como para seguir haciendo esto, seguir leyendo fanfics, porque a lo mejor se nos acaban los chistes en algún momento, como es posible que se nos acaben. No. Desde yo trabajo en comedia, esto no es un dato verdadero. Yo trabajo en comedia y a mí nunca se me acaba el material. Se me acaba el material, pero es para hacer antihumor. ¿Entiendes? Las bases del antihumor, ¿cierto? Ah, sí, por supuesto. Explícala. No, ¿por qué me pides que las explique? El antihumor, bueno, supongo que es como cuando... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo explico? Tengo la idea en la mente, pero vamos a explicarla. Eso siempre es un problema. Vamos a wikipediarlo. Okay. Antihumor. Ya, yo quiero decirlo. Se conoce como antihumor al tipo de humor indirecto en el que un narrador cuenta una historia en absoluto graciosa o que bien carece de lógica. Esta clase de chistes juega con las expectativas de la audiencia, que espera un desenlace humorístico pero que nunca llega dando valor a la ironía. Sí, de hecho, el ejemplo clásico del antihumor es ese chiste que todo el mundo conoce, que es ¿por qué la gallina cruzó el camino para llegar al otro lado? ¿Qué? Entonces, tú cuando lo escuchas por primera vez, tú sientes, ¿por qué la gallina? Tú sabes que viene el chiste. ¿Por qué la gallina cruzó al otro lado? Tú te esperas, debe ser para algo muy divertido lo que va a contar a continuación. Y te dicen, para llegar al otro lado, la opción más lógica. Me imagino. Y uno como que... Me imagino a alguien su primera vez intentando las expectativas que tiene. ¿Lo ven? Es por eso que nosotros quizás... A ver, porque la cuestión no es que si se nos acaba el chistes. Uh-huh. Porque sí, es probable que no se nos acaben los chistes. Sin embargo, llega un momento en el que puede ser que lo empecemos a notar un poquito repetitivo, que queramos cambiar las cosas un poco, hablar de otras cosas, de otros temas. Por lo menos una vez leímos un fanfic bueno. A ver, detente un segundo. Ajá, sí. Hay fanfics buenos. Sí, los hay, sorprendentemente, para todos aquellos que nos estén escuchando. No. Repítelo seriamente. Hay fanfics buenos. A partir de este momento lo digo con total. Hay fanfics buenos. Por lo menos te estaba diciendo, después de que me peleé con toda esta gente tóxica que escribía fanfics malos, me empecé a juntar con gente que escribía bien, que escribía fanfics buenos, que tenían buena trama, que tenían un buen desarrollo de personajes, que tenían buenos misterios en algunos casos, y perfecto, me parece excelente. Bueno, el mejor fanfic que he leído en días recientes se llama Requiem por un Loud. Es de The Loud House, una serie de Nickelodeon. Es muy bueno, lo recomiendo, que juega bastante con las emociones. Tiene algunos momentos que es así como...
está bien, te lo paso con cierto. Explícaseme, ¿qué significa SME? O sea, fíjate, te voy a explicar. En el segundo capítulo, por si acaso tengo que hacer spoiler a la gente, en el segundo capítulo del fanfic se descubre que Rincon Laos, el protagonista, tiene una enfermedad que es como un tumor en la cabeza, en el cerebro. Y entonces, bueno, es un momento bastante dramático, bastante trágico, como, oh. Y de repente el autor hace esto de, ¿sabes? ¿Cómo maneja la situación? A ver, quiero saber, me intriga con esto. Introduce en una especie de cameo al Dr. House. ¿Cómo explicar el...? Diríame, pero es que se ve tan... Es tan raro que tendría que leerlo, pero... Sí, no, pero es que sale de la nada, no tiene ninguna explicación. Es como, ah, está enfermo, y curiosamente el doctor que lo atiende es el Dr. House. ¿Sabes por qué? Porque es Loud House. Chiste malo del día. Ay, me da dolor de jaqueca, continúa por favor. Me da dolor de jaqueca, qué buena esa frase, me la robo. Entonces sí, seguimos leyendo, leímos un fanfic bueno porque existen fanfics buenos. Nos aburrimos un poco en esa ocasión, hasta el momento es la grabación más corta que tenemos, que nada más dura una hora. Pero más allá de eso, nos divertimos leyendo fanfics malos porque ningún fanfic malo es igual al anterior. En lo que respecta a los errores que comete, y a lo mejor ustedes pueden escuchar que nosotros hacemos mucho chiste de, ah, y estos fanfics de donde un humano viaja a Equestria y se enamora de uno de los personajes de My Little Pony, yo no sé qué cosa. Porque sí, hay bastantes fanfics así. Debería estar cayéndome la silla, partiéndome de risa por tal idea. Porque, ¿cómo explícalo así? Parece gracioso que... Bueno, me ha pasado que a veces quisiera estar con, por ejemplo, con el cast de una película. Ah, ok. Con el cast de una película. Eso es diferente, porque el cast de una película son ya los actores, gente con plata. A lo mejor no es tanto el cast de la película, sino estar dentro del universo en el que ocurre la película. Sí, yo también a veces, bueno, cuando era niño me lo imaginaba, estar dentro, por ejemplo. Claro, es que cuando uno es niño es como lo más genial. Tipo, tú cuando eres pequeño te disfrazas de Spider-Man y quieres conocer a Batman y todo. Pero cuando creces, bueno, es como yo quisiera en parte estar en ese, yo quisiera estar en parte de ese universo, pero tampoco como escribir una fanfic para eso. Claro, por eso. Aunque bueno, ya entraremos a ese tema. Sí, por cierto. Entonces, tienes esta cosa, la diferencia. Tienes todos estos fanfics de humano en Equestria. Y por lo menos, leímos el de Mi vida y mis poderes ocultos, que lo escribió Ricky MLP, que básicamente le regalan un es de Venezuela, por cierto. Le regalan, y de Barinas, una zona rural. Del llano. Un saludo. Vamos. Un saludo, Ricky. ¿Cómo estás? Espero que escribas mejor. Entonces, le regalan un Ferrari con los colores de Rainbow Dash. Y resulta ser que él va a la universidad y en el trayecto a la universidad hay una tormenta eléctrica. Un relámpago le golpea en un rosario que él llevaba y por la magia del poder, el poder del señor, se teletransporta a Equestria. Y es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Todos mis 7 años de leer fanfics jamás había leído algo así. Nunca. Hasta el momento. Luego siguió. Espérate, dime. Expresa más ese momento, ¿no? Exploté dos veces, porque se puede. Y entonces, luego vino el fanfic de Wolfo, que se llama Un respiro tranquilo, que es básicamente lo mismo, un humano que viaja a Equestria, pero en este caso es un español que va con su amigo venezolano. Okay.
¿Por qué cada vez que hablo de estos fanfics hay un venezolano incluido? No, porque es parte de... del origen. El venezolano debe estar muy presente, la nacionalidad ante todo. Por supuesto. Entonces, va con su amigo venezolano, van a jugar el Team Fortress 2. No funciona y van a cambiarlo. En esos momentos, en el trayecto, encuentran a una niña que está haciendo... le están robando un grupo de 3 adolescentes. Y... hacen eso. Es raro, de alguna manera salvan a la niña, pero resulta ser que a ambos los atropella un camión. Ok. Y los atropella un camión, ¡pum! Luces fuera. Despiertan en medio del bosque, de que todo humano sale cuando va a viaje ecuestral, que se llama el bosque Berfrin. Eso parece ser un headcanon de los bronis. Es raro. Ah, los bronis, ya se me había olvidado cómo se llaman esos adultos que han crecido. A este punto ya es un tema muerto. Es casi un fandom que vive, ¿no?, de algún grupito de gente que todavía sigue haciendo contenido, que con mucho respeto, muchos hacen un trabajo genial. Hacen videos, hacen videos musicales también. Hay muy buena música que hacen los bronies. Algunos escriben muy buenas fanfics. Respeto a los brownies, respeto, hay que darles respeto. Sí, algunos, otros no se lo merecen. Conozco a uno que sí se lo merece, es un gran youtuber. No voy a decir su nombre porque... Soy yo, ¿verdad? Ah, ¿tú eres brownie, no? No lo burro, sé. ¡Burro! ¡Tú no eres! Hay una diferencia, no sé por qué. Como que los brownies odian a los furros y los furros odian a los brownies y son básicamente lo mismo. No. Son lo mismo. No son lo mismo. Es un tema que se debe aclarar después, pero vamos de nuevo con el origen, por favor. Ajá. Entonces, siguen leyendo y estos fanfics que tienen sus... son malos, pero cada uno es indistintamente malo. Nos pusimos a leer también los que eran los peores fanfics que existían. Que básicamente son... tienes el caso de la escritora colombiana Perla Schumacher. Un saludo, por si acaso nos estás escuchando. Debes tener como 37 años, ya que tú escribiste en el 2006, por ahí. Escribió este fanfic llamado Mario Bros se casa en matrimonio obligatoriamente con la princesa Catalina Galvis. Ese es el título del fanfic. Esos títulos deben mejorar un poco. No estoy diciendo nada. Solo le sugiero. ¿Okay? Y leímos el peor fanfic de la historia de los fanfics, por lo menos en inglés, que es My Immortal, o Mi Inmortal, una referencia a una canción de Evanescence, que era de Harry Potter. My Immortal, sí. Todo Meco 2000 le encanta Evanescence. Se trataba de este personaje, esta Mary Sue, llamada Ebony Dementia Ravenway Darkness, algo así era la cosa. Es un nombre muy largo que no entiendo. Es algo muy oscuro que tú puedes considerar. ¿Puedes decirlo que es oscuro? Es oscuro, es gótico, es asmático. Nadie sabe lo que es en este punto. Creo que vi la ¿cómo se le dice? La miniatura del video. Creo que vi la miniatura. La emo es genial. La emo de Harry Potter. La emo de Harry Potter. La emo de Transilvania. Harry Potter y la emo de Transilvania, se llama ese video. Vayan a verlo, que es una obra de arte, tienen que verlo. Ay, ay, ay. Entonces sí, empecé a hacer eso. Y llegamos hasta este punto donde el último que grabamos fue uno al que todavía no le pongo el nombre, pero está Kevin en él, que se trata de un furry. Soy yo, pero furry, denle dislike porque hay furries. Ah,
o denle like porque estamos nosotros haciendo el chiste de furries. Entonces, no, por eso, los furros darán un dislike por eso. Entonces, si llegamos a este punto en el que yo intento hacerme cargo del canal junto con Iván, Iván es como el vicepresidente de Screw Crew, es el segundo al mando, al cargo, entre comillas, ponlo así. No lo digas, Iván, dile cómo es, dile su alias, por favor. Él quiere respeto sobre eso. Es Sam, el boliviano. Para no tener mar, es muy exigente. Para no tener mar, sí, de hecho, lo es. Es un problema con llevarme con él, no me tiro, él me cae bien. Y bueno, entonces, sí, decidimos encargarnos de hacer esto, intentar hacer crecer el canal. Empezamos en un canal sin suscriptores al final de la primera temporada, cuando hice el segundo gameplay este de mdp.exe, porque llegamos a los 50 suscriptores y fue como wow, llegamos a nuestra primera meta. Repite el juego mlp.exe, y con eso fue que saltaste a la fama. No, absolutamente no, es nada más equivocado de la realidad. No, cuando yo hice el gameplay ya habíamos llegado a los 50 suscriptores y fue como, por fin lo logramos, es la primera meta, ahora vamos por más. Nos tardamos un año en llegar a los 50 suscriptores, tardamos 2 meses en llegar a los 60 después de eso. Ahorita tenemos 66 en el momento en que estoy grabando esto. Me alegra que estemos creciendo. Nuestra meta ahorita son 75, luego vamos a pasar a 100 y ahí nuestra meta va a ser ya de 100 en 100. A ver qué tal llegamos. Metas muy altas. Es una reflexión muy importante de tu canal que quiero compartir ahorita mismo, es que tienes metas muy altas, pero lo que respecta al contenido de tu canal es, no sé, es difícil, es una meta difícil, respeto quieras hacer eso, no, pero... No creas, o sea, en primer lugar puede ser difícil, pero también tienes el ejemplo este de La Orden de la Mesita, el canal de La Orden de la Mesita, que tiene un contenido parecido al nuestro, o viceversa, y ellos tienen actualmente 730 suscriptores. Entonces ellos han llegado lejos con eso. Nosotros, por supuesto, no tenemos algunos suscriptores que compartimos con ellos, tenemos algunos que no los conocen a ellos, pero realmente nos sentimos bien cada vez que alguien se suscribe a nosotros, porque es por gusto. Porque a ellos de verdad les gustó lo que nosotros hicimos, y el tiempo que pasamos, los chistes que hicimos. La mayoría nos ven por las lecturas, algunos comentan en los gameplays. Pero sí, nos sentimos bien con eso, porque es fruto del esfuerzo. Es un esfuerzo. Escúchenme atentamente. Siente orgullo cuando... Te sientes te llena de orgullo cuando alguien se suscribe a tu canal y ve tus videos, ¿no? Lo hacemos todos, nos alegramos. No es tanto orgullo. Bueno, ya escucharon, de suscríbanse y vuelvan a suscribirse. No puedo estar en esta montaña rusa toda la vida. Yo creía que este video no tuviera ediciones, pero aquí estamos. Aquí está la tiene edición. Todo video tiene ediciones. Ustedes créanlo. No todos. A ver, espera. Los videos de accidente no tienen edición. Ahí va, espérate que está temblando. Sí, está temblando, lo entiendo. Está temblando. Está temblando, cuidado. En vivo y en directo, está temblando. Sí, yo sé que está temblando. No ha pasado. A ver, un segundo. ¿Estamos todos bien? Creo que ya. Un segundo. Para quienes no sepan lo que está sucediendo, mientras nosotros estamos grabando esto, acaba de ocurrir un pequeño sismo, un pequeño terremoto, no muy fuerte, pero se sintió, vi cómo todo a mi alrededor se movía.
¿Podemos editar bueno, eso también? No, no, eso no va. Esto es al final inesperado. Me tengo que ir. Tengo que cortar. Bueno, bueno, hasta aquí cortamos. Hasta aquí llegamos, queridos tornillitos. Espero que hayan disfrutado nuestra pequeña charla. Intentaremos hablar de otras cosas la próxima vez. Esperemos a que no tiemble más. Porque fue fuerte, se sintió. Hasta la próxima. Chao.